a otros temas. Y es que resulta que la leche de fórmula para bebés golpeará su bolsillo porque fue excluido de los alimentos de la canasta básica, lo que implica que aumentará sus impuestos. Vamos con nuestro compañero periodista Berni Jiménez para que él nos amplíe. Adelante, Berni, un gusto saludarlo de nuevo. Así es, buenas tardes. La decisión del gobierno de no incluir la leche de fórmula en febrero anterior responde más que todo a fortalecer la lactancia materna. Sin embargo, existe una población de madres que no pueden darle el pecho a sus hijos por razones médicas. ¿Cuáles son las razones que pesan en esta decisión y las opciones con las que cuenta esta población en nuestro país? Se lo contamos en la siguiente nota. El pequeño Adriel vive con su madre y su abuela en Granadilla de Curridabat. En sus 3 meses de edad, su madre ha tenido que gastar casi 300 mil colones para adquirir la fórmula que le permite alimentarlo. Cuando él me nació, en el hospital de Acarit, me sacaron leche, pero se me secó a los 3 días. Y no sé, él no se me pegaba al pecho. Y el pediatra de la Acarit me dijo que tenía que darle fórmula. Porque yo soy diabética desde los 11 años, me dijeron que por la insulina mi cuerpo tardaba a procesar la leche, pero no me ha salido nada. En febrero del 2023, la leche de fórmula fue excluida de la canasta básica alimentaria, ya que no fue recomendada por el Ministerio de Salud por no ser considerado un producto natural y para incentivar la lactancia materna. Hicimos la recomendación de incluir 70 artículos que eran altamente consumidos por los hogares de bajos ingresos y que al final de cuentas, una vez que se publica el decreto oficial, pues finalmente no fueron incluidos. Uno de estos bienes es precisamente la leche de fórmula maternizada en polvo. Es un artículo que si lo ponemos en el ranking de productos más consumidos por los hogares de bajos ingresos, queda en la posición 60 aproximadamente. Sin embargo, madres como Nayeli no tienen otra opción más que asumir el costo de este incremento. Hay estudios que comprueban que los niños que no han recibido lactancia materna durante sus primeros 6 meses tienen mayor riesgo de padecer neumonía, gastroenteritis, asma, muerte súbita del lactante y también a su edad adulta tiene mayor riesgo de padecer obesidad, hipertensión y diabetes. Sin el impuesto del valor agregado, una lata de 800 gramos de fórmula le saldría a Nayeli en 17.400 colones. Pero al no estar incluido en la canasta básica, su costo aumenta en 20.000 colones o más. La Dirección Nacional de Sensinay otorga a más de 20.000 madres gestantes y en periodo de lactancia el beneficio de 4 paquetes de leche en polvo de 400 gramos al mes, que equivale a 1.500 colones por paquete. Sin embargo, Nayeli afirma que tampoco pudo calificar a este beneficio. En el IMAS me dijeron que no aplicaba y no me quisieron dar la ayuda. Ha sido muy difícil porque él me parece de reflujo y tuve que comprarle una fórmula muy especial para antirreflujo. Y me cuesta 22 mil los 2 tarritos. Según el Consejo de Promoción de la Competitividad, en el 2019 se determinó que la fórmula maternizada sí cumplía con los criterios nutricionales a través de un análisis realizado con el Ministerio de Salud del gobierno anterior. Sin embargo, 3 años después, este mismo ente señaló que una de las principales razones por las cuales no recomendó este producto fue por no considerarlo completamente natural. Informó Berni Jiménez, Noticias Telediario. Según el Consejo Superior de la Competitividad, este producto, la leche de fórmula, es comprado por el 30% de los hogares más pobres de este país. Sin embargo, y a pesar de la recomendación que hicieron, tanto al Ministerio de Salud como al gobierno decidieron no incluirlo en la canasta básica y hoy por hoy graba un 13% del impuesto al valor agregado. Ustedes continúan con más información. Soy Berni Jiménez y este fue un reporte para Noticias Telediario.